¿cómo están? Somos Vivir Mejor. Bienvenidos a su telerrevista de salud de la Universidad de Costa Rica, en donde cada semana queremos compartir con ustedes temas que sean de su agrado, de su interés, como el de esta semana, en donde pues vamos a conversar acerca del vértigo. Vamos a conocer las causas, las consecuencias y algunos otros datos que sabemos que van a ser muy interesantes de conocer y de compartir con todos ustedes. Para esto vamos a contar con la presencia del doctor Gerson Rivas Alvarado, quien es especialista en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. Trabaja en el servicio de otorrinolaringología del Hospital México y en la clínica Saja. Profesor de pregrado de las carreras de medicina y audiología, así como profesor coordinador local del posgrado de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello de la Universidad de Costa Rica. Doctor, muchísimas gracias por la invitación, por aceptar la invitación para hablar el día de hoy de vértigo. Ah, no, muchas gracias por la invitación, pues es un placer aquí estar colaborando en el programa. Muchísimas gracias. Bueno, primero que todo, pues dejar claro, ¿verdad?, que el vértigo no es una enfermedad, es un síntoma de muchas enfermedades, ¿verdad? Entonces realmente no debemos clasificarlo como una enfermedad como tal, sino que es un síntoma que el paciente refiere, que se le presenta en algún momento y que puede tener muchas causas, ¿verdad? Entonces el reto realmente es encontrar cuál es la causa de ese síntoma que tiene el paciente. Primero es importante definir el vértigo. ¿Qué es el vértigo? Es la alucinación de movimiento. O sea, el vértigo, el paciente va a sentir que él gira o que todas las cosas giran alrededor de él, ¿verdad? Eso es lo que llamamos una alucinación de movimiento rotatorio. Esa es la definición de vértigo. Doctor, entonces, cuando la persona dice, me estoy mareando, ¿cómo traducir el me estoy mareando? ¿O cuál es la siguiente pregunta cuando una persona dice me estoy mareando? Se lo digo como para que la misma persona se lo haga. Sí, normalmente, ¿verdad?, a la hora de hacer el interrogatorio del paciente, hacemos por lo menos, tratamos de clasificarlo en tres tipos la sensación del paciente, ¿verdad? Pues algo muy subjetivo. Tratamos de clasificarlo en vértigo, si la persona siente que da vueltas sin parar, o que toda la habitación donde está da vueltas sin parar, acompañado de náuseas, vómitos, palidez, sudoración, lo que llamamos síntomas vegetativos. Eso es un vértigo. Después, la inestabilidad es cuando el paciente camina y siente que le mueven el piso, que le hunden el piso o que se desvía para algún lado cuando camina. Eso llamamos inestabilidad. Y el mareo es ya así como el cajón de los chunches, ¿verdad? Generalmente el paciente no especifica cuándo le empieza, cuándo le termina, qué lo desencadena. Generalmente es muy inespecífico o incluso varía. En algún momento es el paciente que siente que las paredes le caen encima, o que siente que se desvanece, o que ve oscuro. Entonces realmente cuando llamamos mareo, generalmente es porque el paciente no puede especificar una sensación, digamos, que sea la misma, sino que varía, fluctúa y el paciente no precisa. El paciente con vértigo real, ¿verdad?, que es un evento que el paciente lo asusta mucho, ¿verdad?, es algo súbito generalmente y es una sensación muy desagradable. Entonces el paciente, si tuvo un vértigo de verdad, el paciente se va a acordar el día, la hora, dónde estaba, qué estaba haciendo en el momento que tuve el episodio verde. El paciente da con lujo de detalles todas lo que estaba alrededor, lo que estaba haciendo, y fecha y hora muy específicos, ¿verdad? ¿Cuándo tuvo ese evento? Cuando uno, por ejemplo, encuentra a pacientes en consulta que manifiestan mareos, ¿verdad? Bueno, como usted bien indica, es muy amplio, ¿verdad? No hay como una manera en que el paciente lo clasifica rápidamente, pero muchas veces son mareos muy pasajeros, sintomatología muy, muy rápidamente que resuelven. ¿Es así en el caso del vértigo? ¿Existen crisis tan pequeñas que pasen desapercibidas? Generalmente no. Generalmente el paciente que tiene vértigo va a ser una crisis fuerte que el paciente la debe identificar muy bien. ¿Cuándo le empezó? ¿Cuándo le terminó? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué le disparó la crisis? ¿Qué se le alivió? El paciente da con lujo detalles todo eso, ¿verdad? Eso marca la diferencia. Eso marca la diferencia desde que empezamos a hacer el interrogatorio, ¿verdad? Doctor, ¿y existe alguna edad a la que ya podemos comenzar a pensar o a una edad clave en la que el vértigo se desarrolla? Sí, más que todo por edad vamos a tener diferentes causas de vértigo. En los niños es muy raro que haya un vértigo verdadero, ¿verdad? De las tres patologías más comunes que vemos en el adulto. Generalmente cuando un niño refiere vértigo va a ser una migraña vestibular, o sea, va a ser crisis de migraña que el espasmo vascular que ocurre en la circulación cerebral pues afecta a los centros de equilibrio, entonces el niño puede ser que se queje de vértigo, de un vértigo verdadero con rotación y lo demás o inestabilidad,
generalmente asociado a, de como un pródromo de la crisis de cefalea. Como ¿verdad? Un pródromo es como un antesala. Sí, lo que le avisa al paciente 10, 15 minutos antes, ¿verdad? Como un aura o un pródromo de la migraña. Una antesala, digamos. Que 10, 15 minutos antes de la crisis de dolor viene el paciente, se siente mareo, puede tener esa inestabilidad hasta un vértigo verdadero con rotación, náuseas, vómitos, y unos 10, 15 minutos alivia esa sensación y viene el dolor de cabeza, ¿verdad? Entonces, en niños es excepcional que haya un vértigo como tal en las tres principales causas que tenemos en los adultos, pero básicamente la mayoría de los diagnósticos van a terminar siendo una migraña vestibular. En el adulto joven y en el adulto mayor, pues ya vamos a tener tres causas principales de vértigo, que van a ser el vértigo posicional paroxístico benigno, que es cuando se suelta un otolito en la estructura del oído, que ahorita lo podemos revisar acá en el modelo, una neuronitis vestibular, que es una inflamación del nervio vestibular, o sea, el que lleva la información del órgano del equilibrio, que es el laberinto del oído interno, al tallo cerebral y de ahí al cerebro. Es una inflamación del nervio, generalmente antecedido por una infección viral, ¿verdad? Llámese que unas 2-3 semanas antes del episodio de vértigo, el paciente ha tenido una infección respiratoria, y 2-3 semanas después viene la crisis de vértigo por una neuronitis vestibular. Y la tercera causa más frecuente va a ser una enfermedad Meniere. Digamos, por ejemplo, más o menos a grosso modo en porcentajes, el 70% de las causas de vértigo van a ser un vértigo posicional paroxístico benigno, que se soltó un otolito o esos cristalitos que tenemos en el oído interno, y más o menos un 25% va a ser una neuronitis vestibular, una inflamación del nervio del vestíbulo, y menos del 5% va a ser una enfermedad Meniere. Ok. Doctor, vamos a hacer aquí un corte porque me están pidiendo irnos a pausa, pero vamos a regresar y tal vez vamos a poder pues sacarle provecho al modelo y poder explicar un poco más a detalle estas causas que venimos comentando. Ya casi regresamos. Sí. Somos Vivir Mejor y el día de hoy estamos conversando y compartiendo con ustedes el tema del vértigo, que bueno, pues casi que en todas las familias hemos escuchado en alguna ocasión pues a familiares cercanos o amigos que han sufrido de algunos de los síntomas que pues suelen ser y acompañar el vértigo. Para el día de hoy nos acompaña el doctor Gerson Rivas Alvarado, quien es especialista en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello del servicio del Hospital México y de la Clínica Saja. Doctor, quería preguntarle si existen varios tipos como tales de vértigo desde su origen. Esto porque en no pocas ocasiones los pacientes, pues de alguna u otra manera, se les queda en la mente como un apellido al vértigo, que el doctor me dijo que el vértigo era central, o que el doctor me dijo que era un vértigo periférico. ¿A qué se están refiriendo con eso? Sí, hay muchas causas de vértigo. El otorrino vemos la que llamamos un vértigo periférico, que es el vértigo que se origina por una enfermedad del oído externo. Y el vértigo central se refiere a las enfermedades del sistema nervioso que pueden cursar también con vértigo. Hasta el 30% de los pacientes que llegan a emergencias con una crisis de vértigo están teniendo un vértigo central, o sea, de origen central. ¿Qué significa? Que hay una enfermedad del sistema nervioso que es el que lo está causando. Eso podría ser desde un infarto del tallo cerebral o un infarto del cerebelo hasta algún tumor, ya sea dentro del cráneo o en la fosa posterior donde está el cerebelo y el tallo cerebral, que está comprimiendo esas estructuras y nos genera un vértigo. Entonces, por eso es muy importante que en todos los pacientes que llegan a emergencias con vértigo, ¿verdad?, hacer lo que llamamos el diagnóstico etiológico, de hacer todo el examen neurológico, el interrogatorio del paciente. El vértigo periférico, generalmente, pues el paciente va a ser muy específico cuándo lo inicia, cuándo lo empieza, y van a ser principalmente síntomas vegetativos, pero sin ningún déficit neurológico. ¿Qué son déficits neurológicos? Alguna alteración en el habla, en los movimientos de la cara, en el movimiento del cuerpo, debilidad, sensaciones extrañas. Pero el vértigo periférico no tiene por qué tener ningún déficit neurológico. ¿Y ese es el que le atañe a ustedes, a los otorrinos? El periférico es el que no tiene ningún síntoma neurológico. Ya si el paciente tiene síntomas neurológicos, alteración de la sensibilidad, movimientos anormales en los músculos, debilidades, sensaciones extrañas, ¿verdad?, hormigueos, adormecimientos, ya hay que buscar una causa en el sistema nervioso central, ¿verdad? Y hay que descartarlo porque hasta en el 30% de los pacientes que llegan a emergencias pueden estar teniendo un infarto cerebral. Por eso es muy importante el abordaje inicial en lo que son los servicios de emergencia. El vértigo periférico entonces va a ser el que atañe a las enfermedades del oído. El equilibrio, para uno tener un buen equilibrio, tres sistemas tienen que estar funcionando muy bien.
El cerebro ocupa tres fuentes de información para el equilibrio. Primero, los ojos. Los ojos le dicen al cerebro en qué posición está uno con respecto a todas las referencias visuales, al horizonte, los objetos, que es al que el cerebro le hace más caso. En primer lugar, a los ojos. En segundo lugar, le va a hacer caso al vestíbulo, que es una estructura que está en el oído interno, que lo que le indica al cerebro es en qué posición tenemos la cabeza, si vamos adelante o vamos hacia arriba, abajo, adelante, atrás. Y el tercer órgano que tiene que estar funcionando bien es la propiocepción, el sistema nervioso periférico, o sea, los nervios que van a todas las extremidades, que le dicen al cerebro en qué posición tiene el grado de tensión muscular, en qué posición tiene uno las articulaciones, dónde tiene recargado el peso. Esos tres sistemas tienen que estar íntegros para que uno tenga un buen equilibrio. Si cualquiera de ellos falla, vamos a tener ya un problema de estabilidad, de equilibrio. En lo que es el vértigo, es muy importante entender que entonces la parte que nos atañe son las enfermedades que se originan en el oído. Podemos ir viendo con el modelo que el oído tiene tres secciones. El oído externo, que va a ser la oreja o pabellón auricular, el conducto del oído. Ya adentro vamos a tener que tenemos el conducto auditivo externo, lleva una membrana que es el tímpano. Hay un tubito de aireación que nos lleva al oído medio. El tímpano se nos separa el oído externo del oído medio. El oído medio está formado por el tubito de aireación que viene desde la parte atrás de la nariz. El aire entra o sale a través de este tubito. Entra al oído medio, que es otra cavidad que está dentro del hueso del oído, donde ahí se comunica el tímpano con tres huesitos, que se llama cadena osicular, y de ahí va a transmitir la vibración al caracolito del oído interno, que es el que va a percibir el sonido. En el aquí oído, es donde sucede el vértigo. Sí, entonces vamos a tener varias estructuras. El oído interno va a tener dos partes. Una parte encargada de la audición, que es el caracolito o cóclea, y otra parte que está atrás, que es el laberinto posterior o los canalitos, donde están llenos de líquido. Son como canalitos de hueso. Si lo podemos extraer, si los trajéramos del hueso, vamos a tener que tenemos el caracol de lo que se encarga la audición y tenemos el vestíbulo. El vestíbulo es como si fuera un cuarto. Dentro de este cuarto de hueso vamos a tener dos estructuras, que es el sáculo y el utrículo. El sáculo tiene una cama, por decir así, es como una cama que tiene un colchón de gelatina. Dentro de ese colchón de gelatina están unos cristales muy pequeñitos que se llaman otolitos, otoconias, que son unos cristalitos microscópicos de carbonato de calcio. Entonces tenemos una mácula sacular o mácula del sáculo, una mácula del utrículo. Dentro de este cuartito de hueso tenemos esas dos estructuras. El sáculo está en posición vertical, entonces con el colchón lo tenemos en posición vertical. Si vamos en un ascensor y el ascensor sube o el ascensor baja, ese órgano es el que le indica al cerebro si vamos para arriba o vamos para abajo. O sea, la aceleración lineal en la posición vertical. El utrículo tiene otra mácula, o sea, otro colchón con los cristalitos, con unas células que tienen pelitos, se llaman células ciliadas, que son las que sensan ese movimiento. El mácula del utrículo es como si tuviéramos el colchón, pero en posición horizontal. Entonces, es un órgano sumamente... Sí, todo eso es microscópico, ¿verdad? Y sumamente preciso. Y muy preciso y muy sensible y muy específico. Entonces, ese colchón es el que nos va a indicar si vamos para adelante o vamos para atrás, ¿verdad? Cuando la cabeza se mueve, o sea, todo el cuerpo se mueve, entonces esos cristalitos por gravedad se mueven para adelante y para atrás, se estimulan las células ciliadas y le mandan la señal al cerebro para decirle si uno va acelerando hacia adelante o acelerando hacia atrás. Y en este minuto que nos queda para cerrar el bloque, ¿qué es lo que sucede que provoca el vértigo? Ok, muy bien. Entonces tenemos esos tres canalitos y bueno, y a ese cuartito se conectan tres canalitos que se llaman canales semicirculares. Tenemos uno superior, uno posterior y uno lateral. Ellos son los que nos van a darle información al cerebro en qué posición tenemos la cabeza y trabajan en conjunto con las mismas estructuras del otro oído. Entonces, vamos a tener enfermedades que nos van a afectar. Las tres principales en el adulto van a ser el vértigo posicional paroxístico benigno, cuando uno de los otolitos de la mácula, generalmente utricular, se va a soltar y va a entrar a cualquiera de estos tres canalitos, que el más frecuente va a ser el posterior, y en segundo lugar de frecuencia el lateral, excepcionalmente en el superior. Eso es lo que nos da el vértigo posicional paroxístico benigno, que es el 70% de los vértigos periféricos. Vamos a tener la inflamación del nervio vestibular, ¿verdad? Aquí van a ir cuatro nervios juntos. Un nervio que saca la información de la cóclea, de la audición, el nervio facial,
y dos nervios vestibulares que se van a encargar de llevar la información del vestíbulo. La neuronitis vestibular es la inflamación de ese nervio. Cuando ese nervio se inflama, generalmente antecedido por una infección respiratoria, se inflama, entonces el nervio pierde una capita que se llama mielina, entonces el nervio empieza a trabajar más lento. La corriente eléctrica con la información que tiene que llegar el nervio va muy, muy lento, entonces ya no lleva la información del vestíbulo. Por decir así, el vestíbulo se apaga. Se apaga. Porque el nervio no está llevando la información al cerebro. Y la otra causa, que es la neuronitis vestibular, la tercera causa en frecuencia, que es la enfermedad de Meniere, es que dentro de esto, de esta cajita de hueso, siguiendo estos contornos, hay las estructuras membranosas que están llenas de líquido. La enfermedad de Meniere es cuando se produce más líquido de la cuenta y es como si tuviéramos un globo lleno de agua, ¿verdad? Llega un momento en que ya el globo no se puede estirar más, el globo se revienta, los dos líquidos que deben estar separados se mezclan, entonces se altera completamente la función del vestíbulo. Y entonces viene la crisis de vértigo, esa sería la enfermedad de Meniere. Bueno, vamos a hacer acá un nuevo corte, Somos Vivir Mejor, quédense con nosotros y ya regresamos. Regresamos a su telerevista Vivir Mejor, el día de hoy conversando con todos ustedes acerca del vértigo, para lo cual tenemos la grata presencia del doctor Gerson Rivas Alvarado, quien es otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello de servicio de otorrinolaringología del Hospital México y de la Clínica Saja. Doctor, en los dos anteriores bloques hemos venido dándole seguimiento a las causas del vértigo, pero si nos enfocamos en el paciente como tal, ¿existen algunos factores de riesgo que llevan a una persona a sufrir de vértigo? ¿Existen alimentos que puedan poner en riesgo a la persona ante una crisis de vértigo? Sí, alimentos influyen más que todo si es una migraña vestibular, ¿verdad? Que lo podemos ver, la causa más frecuente en niños, pero también la podemos ver en adultos, es una causa frecuente. En la migraña vestibular es importante lo que es el estrés, ¿verdad? El estrés físico, el estrés emocional, no comer bien, no dormir bien, todo eso afecta. Ver pantallas mucho rato seguido, ¿verdad? Las pantallas tienen una luz brillante que uno no la percibe, pero es un centelleo, que eso también causa fatiga visual y puede desencadenar una crisis de vértigo, ¿verdad? Que en caso de las personas que sufren de migraña vestibular, el pródromo del aura pues va a ser la crisis de vértigo. En lo que son alimentos, pues ya igual que todas las migrañas, pues sí, lo que es algunas personas son sensibles al vino tinto, quesos fermentados, bebidas alcohólicas, vino tinto, cerveza, colorantes azul, perdón, rojos, amarillos, también naranjas, pues pueden desencadenar las crisis en lo que son alimentos. Ya propiamente en las enfermedades que atacan directamente el vestíbulo, los alimentos no tienen importancia, sí lo que es el fumado, ¿verdad? El fumado por reducir la circulación del oído y las enfermedades crónicas maltratadas, llámese hipertensión, diabetes, problemas de colesterol en la sangre, que nos van a afectar la circulación del oído, pues sí es un factor de riesgo para desarrollar enfermedades de afectar el equilibrio, ¿verdad? Bueno, las enfermedades cardiovasculares tienen una prevalencia altísima en nuestro país, ¿verdad? Sí. ¿Eso podría ser un factor de riesgo? Es un factor de riesgo en adulto mayor, ¿verdad? Generalmente no va a haber una crisis de vértigo como tal, que la persona le den así crisis súbitas, sino al paciente lo que empieza es con inestabilidad, por una mala circulación ya crónica, una lesión crónica del vestíbulo, por la mala circulación, ¿verdad? Al vestíbulo y a lo que es la estructura del oído interno, le llega sangre por la arteria laberíntica, que es una arteria de 1 milímetro de calibre. Si esa arteria se le hace una placa de colesterol, se reduce significativamente la circulación, entonces va a sufrir tanto el caracolito del oído interno, como, que es de la audición, como el vestíbulo del equilibrio, ¿verdad? Doctor, si repasamos qué síntomas podemos ver asociados al vértigo, ¿cuáles podríamos poner como en orden de prioridades? Sí, entonces, sí, primero la sensación de rotación, ¿verdad? Que para definirlo ya como un vértigo. Después va a ser, se activa el sistema nervioso autónomo, entonces el paciente va a tener náuseas, vómitos, va a tener palidez, sudoración fría, temblor fino, ¿verdad? Sensación de muerte inminente, ¿verdad? Entonces una sensación que angustia. Hay angustia entonces. Es una angustia muy importante y por eso el paciente describe con lujo de detalles todo lo que pasó porque es un evento traumático. Eso paciente, marca una, ¿verdad?, diferencia muy importante entre un mareo pasajero, de pues vagal, por decirlo de alguna manera. Sí. Y entre ya una crisis de sí, este porque tipo. Su paciente siente que se va a morir, ¿verdad? Entonces el paciente guarda en su cerebro con lujo de detalles todo lo que estaba a su alrededor y el momento, ¿verdad? Pero realmente el paciente lo va con lujo de detalles.
Doctor, ¿algunas veces puede alterar la audición, el vértigo? La audición se puede alterar en la enfermedad, generalmente en las dos primeras causas, que son vértigo bocina paroxístico benigno y neuroiditis vestibular, no. Es excepcional que se afecte la audición. En la enfermedad de Meniere, sí. ¿Verdad? Que es menos del 5% de las causas de vértigo periférico. En la enfermedad de Meniere, ese globito, ¿verdad? Que es el vestíbulo membranoso que está dentro de la cajita de hueso, es como un globo lleno de agua que está en esta estructura, como si estuviera también sumergido en agua. Es un globo lleno de agua. Dentro de un globo de agua. Dentro de una caja de hueso llena de agua también. ¿Verdad? Entonces el globo se empieza a llenar, cuando ya no se puede estirar más, se revienta, se mezclan los dos líquidos que son el dilinfa y perilinfa. Entonces ahí es donde viene la crisis. El problema es que tanto el laberinto membranoso del caracol de la audición como el laberinto membranoso del vestíbulo se unen por un mismo túnel. Entonces, si se revienta el globito lleno de agua dentro del laberinto, también va a afectar la presión de ese líquido en el resto del sistema. Entonces nos va a afectar la audición. ¿Qué significa? Que la persona que padece enfermedad de Meniere, con cada crisis va a perder audición. Después de que ya se resuelve la crisis, a los días recupera un poquito de audición, pero nunca va a volver a audición normal. ¿Qué quiere decir eso? Que cada crisis de vértigo va a ir, pierde audición, recupera un poquito. La siguiente crisis pierde más, recupera otro poquito, pero cada crisis va a ir dejándole una secuela. Entonces, esa persona sí va a cursar con una pérdida progresiva de la audición. ¿Cuál es el pronóstico que ustedes usualmente ven en los pacientes que sufren vértigo? O sea, es decir, la calidad de vida de ellos, ¿cómo va a ser a futuro? Sí, generalmente lo que es el vértigo posicional paroxístico benigno, que es cuando un otolito, un cristalito se suelta del cuarto, ¿verdad? Y se viene a los túneles. Generalmente, se hace el diagnóstico con unas pruebas que llaman pruebas vestibulares y se hacen maniobras de reposición, movimientos de la cabeza para hacer que ese cristalito vuelva al lugar donde tiene que estar. Generalmente, si se logra reposicionar el otolito con éxito, realmente el paciente va a mejorar rápidamente con solo la maniobra. Se le da un ejercicio de rehabilitación vestibular para que otra vez los oídos se coordinen a trabajar juntos y generalmente en pocas semanas el paciente va a estar asintomático. Es poco frecuente que vuelva a tener otra crisis. Es poco, ¿verdad?, frecuente. Es poco frecuente cuando es un VPPB o un vértigo posicional paroxístico benigno. Porque ya tendría que llevarse un golpe en la cabeza o alguna otra cosa que haga que otra piedrita se suelte y se vuelva a meter en los carritos. Entonces tiene un buen pronóstico. Es la segunda causa, que es la neuronitis vestibular. Entonces generalmente, como es inflamación del nervio, lo que se da son antiinflamatorios esteroideos por unos días, de 10 a 15 días, para desinflamar el nervio. Y generalmente entonces en pocas semanas ya el paciente va a recuperar su actividad normal. Entonces también tiene un buen pronóstico. La enfermedad de Meniere es la que tiene, digamos, por dicha, de las tres más importantes, la menos frecuente, sí va a tener un pronóstico ya más variable entre personas. ¿Verdad? Hay personas que generalmente tienen una crisis de Meniere al año, una crisis de Meniere cada 2 años. ¿Verdad? Entonces, solo en ese evento pues pasa mal unos pocos días. Hay personas con enfermedad de Meniere más severa que tienen crisis muy seguidas, hasta una vez por mes. Tienen crisis que los incapacitan por una semana completa, ¿verdad? Entonces son personas que sí afecta mucho su calidad de vida, sus actividades laborales, porque va a implicar que esa persona va a estar incapacitada una semana al mes de todas sus actividades, ¿verdad? Llámese laborales, personales, familiares. Entonces sí puede llegar a ser muy incapacitante y progresivamente va a ir perdiendo audición. Entonces la enfermedad de Meniere, de las causas de vértigo periférico, es la que más secuelas va dejando en el paciente. Y el pronóstico es variable dependiendo de la severidad de la enfermedad en esa persona, que incluso causan lesiones de enfermedad de Meniere muy severa, puede tener el paciente muchos días al mes incapacitado, incluso ir dejando una pérdida auditiva gravada hasta la sordera. Claro, doctor, se nos quedan pues muchas preguntas aquí en el libreto, pero pues principalmente agradecerle por el espacio que sacó en su agenda para compartir con todos ustedes un tema que nunca pasa de moda, porque siempre tenemos familiares o seres queridos que en algún momento han sufrido alguna crisis de mareo, vértigo, y bueno, ya aprendimos un poco más, y pues la invitación abierta para que en el futuro nos pueda acompañar. Con mucho gusto, con gusto. Sí. Con esto llegamos al final de su programa Vivir Mejor, esperando pues que la información que les hemos compartido respecto al vértigo haya sido de agrado y de provecho. Si desea comunicarse con nosotros, hacer preguntas o andar más en el tema, pues nos puede buscar en nuestras redes sociales Vivir Mejor, canal UCR. Hasta la próxima.